Juan sufre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene 83 años y levanta pesas casi como cuando era un adolescente, gracias a un innovador sistema de entrenamiento diseñado en Cádiz. Va una cuesta arriba, antes de esto, pues me asfixiaba un poquito, tenía que parar. Ahora me paro menos, me sigo parando, pero menos. La Universidad Gaditana ha registrado una patente para el entrenamiento de los músculos respiratorios llamado Filbrid. Lo que hace es fundamentalmente es aumentar los tiempos expiratorios, y al aumentar el tiempo expiratorio hace que esta musculatura trabaje durante más tiempo. Si a Eduardo, Manuel o Antonio le hubiesen dicho hace tan solo 2 meses que iban a estar pedaleando así, no se lo hubiesen creído. Todos ellos forman parte de la fase experimental de este proyecto, en el que también participa el Hospital Puerta del Mar. Es una obstrucción progresiva de los bronquios que está producida en la inmensa mayoría de los casos por el consumo del tabaco, por el humo del tabaco. Se calcula que solamente un 27% de los pacientes están diagnosticados. Es una enfermedad que tiene una prevalencia muy alta, afecta a un 10,4% de la población mayor de 40 años. Un ejemplo de los resultados de este experimento gaditano es Antonio. Hace más de 10 años que no bajaba a la playa y ahora puede hasta darse largos paseos por su orilla. Ya estoy mejor, ¿no? Yo no esperaba de andar como ando ahora de ligero. Me tenía que parar. Concluida la fase experimental, queda esperar que estos buenos resultados sirvan para llevar la patente a todos los rincones del país.